November was like this. Look, welcome, welcome, welcome. Now today I want to share all what happened in November. I'm watching some part of interview with camp number two that is only, it's exclusive for only fans, you know. So first I want to tell you that I try to do like a review each guest. I know that I will improve it, so if you want to suggest me something, write me, that is okay. Everything is welcome because I want to learn every day more and more. I try to do the best, you know, my friend. So now start with some part of interview of November with camp number two of OnlyFans. And talking about the guests. So start now. Yes. Ahora sí es momento de presentar. Como vos, como todos pedían del otro lado, queremos más tango. Bueno, acá vas a tener más tango porque sube al escenario del Teatro Piccadilly, acá desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la República Argentina, el señor Nico Wells. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, sentate. Sí, que vamos a compartir este momento acá en el teatro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No me peguen, por favor. Soy Nico Wells, soy un cantor de tango, guitarrista, arreglador. Y bueno, nada, el tango es mi vida, es mi pasión. Y sí, básicamente eso. Soy deportista también. Bueno, ¿estamos preparados para el test de descanso? Dale, ponemos la guitarra, ponemos las zapatillas y vamos disfrutando. ¿Tiene cordones? No. ¿O sí tiene cordones? ¿Tiene cordones? Hace rato no me tocaba uno difícil, ¿eh? Patio de Conventillo se juntaban la gente, el Tano con la mandolina, el compositor llamaba Lucio de Mare, ¿no es parecida a la del Padrino? ¿Cómo era la del Padrino? Ya. Acá no llega, acá llegaría. A ver si le resulta la técnica. Le resultó la técnica, le resultó la técnica. Impresionante. Acá crees en el piso. Ahí, va. A ver si puedes abrir la crema. La gente que está acá te va a comer. Claro. ¿Y qué hiciste? ¿Llamaste para que te saquen o no? ¿Te lo bancaste? I am sharing with you some moments of interview of November, but with the other view, with the Camp 2 exclusive only fans, some part of the interview, November, that is. Well, so Nico is so great, kind to the interview, get some fun. He was not so ticklish. Her feet are soft and clean, no smell anything. That's it. So I want to share this and enjoy because I will tell you more about the guest. I try to remember all to see what. Now, next one, you will enjoy. Later I talk about him, okay? Look. Teatro Piccadilly, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sube al escenario el señor Pablo Dorado. Dale, subí. Impresionante, Pablo, bienvenido. Hola. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Te invito a sentarte. Bueno, ¿cómo andan? Me llamo Pablo Dorado, soy un actor platense, pero que labura 100% acá en Buenos Aires. Bueno, ahí está la cámara de OnlyFans, onlyfans.com/enloqueciendo. Bueno,
Muy bien, escuché una cosa. ¿Te cuento? Bueno, ¿quiénes son, los actores mientras yo te voy sacando? Cualquiera. Bueno. Porque sí. Este es un bimón de preguntas y respuestas. Es muy fácil. Son preguntas de todo tipo. Y yo te voy haciendo cosquillas en los pies y además algunos que otros juegos. ¿Sí? ¿Tenés miedo a los globos y eso o no? No, nada, bueno. Entonces vamos a arrancar. ¿Tenés miedo? La primera pregunta entonces es, ¿tenés miedo a alguien? ¿Algo? Digo. Juego con el tenedor, pero es que. Escúchame, sos salvaje, ¿no? No, en serio. Escuché una cosa. ¿Sos salvaje? Sí. Siempre festejo mi cumpleaños. Siempre festejas tu cumpleaños. Sí. Escúchame, ¿por qué no usas talco? Porque, no sé, no estoy acostumbrado. ¿Eh? No estoy acostumbrado. No estás acostumbrado. Bueno, cuando vengas acá la próxima, acostúmbrate. Toma. No, deja ese. Toma. Ahí está. Listo, escucha una cosa. Ahora, ¿sí? Ahora vas a soplar el globo hasta que reviente. ¿Tiene cosquillas? No, pero un poco más lejos, Ale. Ah, vos tenés miedo, ¿no? Claro. No, la idea es que vos lo revientes, no escucharlo. Revienta más ese globo, ¿sabes? Y compramos los globos que nos revientan, por favor. Hey again, well, Paul, the guest before you saw is Paul Pablo. He's an actor and he's doing some theater stage. He likes it. He works in a blind theater, a theater where you don't see anything, and he likes it. He lives in Buenos Aires and. He's so ticklish. In a moment he said, please stop, I can't anymore ticklish. But the way that the interview was great. The dress is soft and it's more or less. What else? I don't remember exactly what he said, but you can find the original interview, the full interview here in YouTube. Well, keep talking about guests and showing some part of interview doing with Cam number 2, special and exclusive for OnlyFans. That is, I want to show you. I want to talk about it because there are a lot of people who speak English. I don't understand Spanish. I think that this review could be great, I think. But I hear your suggestions to do it too. Okay, you know, I try to do the best. So, the first one is a singer tango music for Argentina. So, and show no more words, we said here in my country, no more words and more action. So, action now. Va a llegar el invitado. Yo voy a ir acomodando acá. Porque tenemos un invitado de lujo en el día de hoy. Que vamos a preguntarle un montón de cosas, además de la entrevista a pie descalzo. Así que voy a invitar a subir al escenario al señor que viene desde Rusia y va a ser un placer recibirlo, Nicolás. Ahí viene Nicolás, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, no dije el apellido porque se me complica mucho, así que ahora se lo vas a contar a la gente. Si sentás, bueno, toma asiento, que arrancamos. Bueno, mi nombre es Nicolás Pankov, soy actor. Hace 10 años viviendo acá en Argentina. Bueno, ¿cómo viniste a Argentina? Yo tengo parientes, sí, que están viviendo en el sur del país. ¿Cómo, dónde te podemos seguir? Si queremos saber de vos, si podemos, ponemos los pies arriba de la mesa. Acá los pies, con la zapatilla, todo. Ahí va. Sí. Si queremos saber de vos, saber cuándo estrena la obra, ¿cómo podemos hacer? En Instagram, sí. Bueno, Instagram ahora es primordial, ¿no? Para los actores, sí. Mi nombre en Instagram es Pankov Nikolai, sobre mi nombre, sí. Lo mismo en Facebook, con lo mismo nombre, y lo mismo en TikTok. ¿Estás en TikTok? No sabía que estabas en TikTok. Y bueno, hace poco estoy haciendo TikTok. ¿Qué haces en TikTok? Digamos, ¿qué videos grabas en TikTok eso? Bueno, en realidad, mira, todavía no arranqué. Estás como yo, no arrancaste a hacer ninguno.
привет, как дела, добро пожаловать. Una cosa, yo no entiendo nada. Mira, alemán, yo, ¿alemán sabes hablar también? Sí. Un poco, ¿y en alemán cómo sería? Guten Tag, willkommen, wie geht es dir? Sagitario. De Sagitario. De Sagitario. Todo es Sagitario, ¿no? Hoy también, sí. Hoy todos de Sagitario. Bueno, ¿cómo son los de Sagitario? ¿Cómo son los de Sagitario? Y ¿cómo somos? Creo que somos apasionados. Eso es palabra exacta. Bueno. Pero qué hábil que es con los pies. Da igual. Da igual, ¿sí? ¿Y alguna vez se te reventó un globo mientras inflabas en la cara? No. No, ¿lo harías? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces llegó el momento de reventar el globo. Vas a agarrar un globo de acá, ¿sí? Y acomodando mientras tanto, recordame tus redes y cuando empezás con la obra, ¿cómo se llama la obra? Oh, Russian actor. Who live here in my country in Argentina about 10 years ago, and he speaks Spanish more or less, but we could do the interview and playing like always. Oh, he steals too, so fun. Immediately say, oh, come on, stop. I always want my guests feel good during interview, so we tickle, we play, we do some games and talk about his life. His feet were small, smaller. I think that's 39, 39 American side. American, like Latin America side, but I'm talking so much. I think he buy socks, but he like to choose one and don't like so much stay barefoot. Well, I just remember that the next time I think that I have to write it better. So remember November interviews, and now one of the best of the month. You wrote me and said it's one of the best. So enjoy. Yeah. Es momento de divertirse un rato porque sube el escenario del Teatro Piccadilly el señor Zuri, que le damos la bienvenida, las buenas noches, los buenos días, las buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, tome asiento, un placer. Soy Zuri, soy comediante, hago stand-up hace 4 años. Y nada, me gusta divertir a la gente, me gusta que la pase bien, si la pasa mal. Y bueno, va a tener que volver y vamos a tener día tras día una función diferente. Lejos, muy lejos. Escúchame, Claypole tiene algún significado, digamos, la palabra. Vos sabés que no lo estudié nunca. Debe ser. Bueno. Ya empezó. Se viene cosquilloso el invitado. Ya empezamos mal. Escúchame. Bueno, entonces la pregunta que te tengo que decir es específicamente: del 1 al 10, sí. ¿Qué tan cosquilloso sos? El que venga. Sí. Bueno, ¿alguna vez fuiste al teatro ciego? Fue una función gratis, fue una función gratis. Pero sí, en el abasto. ¿Qué aprendo? Escucha, ¿y las axilas también tenés cosquillas? Todos lados. En todos lados. La panza, todo. No me pueden ni tocar. Pero no te pueden ni tocar. Mirá. Me desespera un poco. Como que estás medio desesperado, pero yo tengo más para ti. Escúchame, festejalo. ¿Lo apoyé acá o en el piso? En el piso, pues sí, muy alto. Me quedé muy alto. En el piso. Bueno, entonces espera que voy a correr para allá y vas a. En el piso. La grieta. A ver. Dale. Muy bueno, muy malo. Dale. Pero qué rápido lo hizo. Bien. Bueno, nos estamos yendo. Estamos. Well, Zuri was the last guest you could see here in this talking about the guests and review. I want to start doing it, and
I said to you that if you have any suggestion to write me to improve, this always is welcome. Well, sorry, you see that she says Celtic English. He didn't like lose. He always want to win all the games. You know, here in my show, there's interview, and then Tickle's interview, and some games too. He fit a 43 side, soft and don't smell, really. Oh, and he's also Tickle's, you see. Well, that is all for now. I hope that you enjoy. Now for me it's time to relax and thank you very much. So ready now to prepare all for season number 10. Thank you very much. Follow me in Instagram, Twitter, Facebook and OnlyFans too. See you soon and I hope you enjoy. Remember that always I try to do the best for you.